temperatura que lo tumba. ¿No es un vertido? Sí, eso va. ¿Dónde? ¿Cuál quiere de los dos? Este es el primero. Este es el flor de la. Resulta un email que recibo de Mónica. Mónica. Yo lo he borrado con lo de ella. Ese email me dice a mí siempre que terminé ya la publicidad que tengo que hacer. Me lleva semanas. I will get back to you as soon as possible. Es decir, ¿quién fue mandando a girar con mí? Con un besito y un corazón, y yo me sentía vivo. Políticas. Voy a llamar a los que están presentes de la organización de esta Irene. Yo tenía eso porque no vinieron a escucharme a mí. Yo realmente vine a apoyar. Para mí, la lectura en español y la literatura es algo súper importante, no solo como inmigrante, pero también como latina. Para mí, leer en español es leer las palabras del alma. A mí, yo siempre digo, mi alma habla en español. Entonces, cada que el señor Tineo se acerca a nuestra oficina y nos pide apoyar este tipo de eventos donde podamos fomentar la literatura, donde podemos fomentar este arte de escribir, para mí es un honor estar al lado de ustedes y poder fomentar este amor a la lectura, este amor a la escritura. Los dejo con eso, que pasen una feliz noche, que podamos escuchar palabras hermosas y talentosas, y hasta ahí quedamos. Y nos vemos en el próximo evento. Y antes de que se me olvide, un aplauso para el, porque como dice él, este tipo de trabajo es en equipo. Un aplauso para el equipo del señor Tineo y de la organización. Y las damas que ven que estaban al lado de usted.